Voy a activar ahora sí. ¡Hombre! ¡Caleruega49! Bienvenido. Bienvenido, gracias por seguirnos aquí en Plan Planeta. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos a todos los que estéis al otro lado. Estamos aquí una semanita más en, en Plan Planeta. Y como habíamos prometido, esta semana tenemos un especial sobre la COP26. Está de moda estos días en todos los medios el cambio climático y nosotros en este canal que está dedicado pues a la educación ambiental, temas medioambientales, temas de cambio climático pues no podemos permanecer ajenos a esta, a esta actualidad y por eso la selección de noticias que hemos realizado esta semana pues tiene que ver toda con noticias relacionadas con la COP26 y entonces bueno pues vamos a, aquí a ver un poquitín qué noticias tenemos por aquí... Vamos a poner un poquito más grande, que sea mejor. Hacemos un pequeño repaso muy rápido antes de, de presentaros a, a quienes nos acompañan hoy por la tarde. A una parte de ellos, por lo menos. Y nada, pues todo son noticias, como digo, relacionadas con, con esta COP26. Y nada, bueno, aquí tenemos un poquito de todo. Esta primera, por ejemplo, que aparece en el. Bueno, muchos me preguntan, oye, Alfonso, cuando muestras en el. En, en el directo, el formulario no es como me parece a mí en, en el orden cuando yo rellene la encuesta. Es que está puesto de forma aleatoria, porque si no, al ser tantas noticias, al ser 20 noticias, pues las que salieran en primer lugar siempre pues tendrían ventajas sobre las que salen al final. Entonces salen de forma aleatoria cada vez que se abre el formulario. Por eso es la razón por la que cuando yo lo abro aquí, pues no está en el mismo orden en el que cuando lo abréis vosotros desde, desde casa cuando lo hacéis, ¿vale? Vale, pues bueno, vamos a hacer un repaso súper rápido de las noticias que tenemos hoy por aquí. Y, y nada, la primera, bueno, DiCaprio, Cher o Pitbull piden cuidar el medio ambiente a los líderes de la COP26. Esto, bueno, también se van sumando personalidades, gente famosa, se suma la causa y bueno, pues siempre tiene más trascendencia cuando se suma, se suma gente de este, de este tipo, ¿no? Bueno, pues esta es una de las noticias relacionadas, como ejemplo, de personalidades, personas famosas del mundo del artisteo, del mundo del deporte, del mundo de la sociedad. De la cultura que se, que se interesa también por esto. ¿no? Más, el paso de los líderes por la cumbre del clima deja una catarata de anuncios de etéreas alianzas. Ojito con este, con este titular, que bueno, viene a decir algo así: como que se habla mucho, se producen muchos acuerdos, pero. etéreas alianzas, que parece que no son muy, muy sólidas y muy prolongadas en el tiempo ni muy, muy útiles, ¿no? Siguiente, COP26, Boris Johnson, cautelosamente optimista acerca de alcanzar un acuerdo. De 1,5 grados. Ya sabéis que uno, el, la cifra está de 1,5 grados, la tenemos todos en la cabeza. Es lo que decía el Acuerdo de París, que había que intentar que no superara el planeta eh, esa temperatura media con respecto a la época preindustrial. Y bueno, estamos ya por 1,1. O sea que nos quedan solo 0,4 para llegar a 1,5. Y la cosa no pinta bien para llegar ahí, ¿no? Bueno, Boris Johnson está ahora como. Está. Pues el, es el protagonista también porque está la, la CON26 en su, en su territorio, es el anfitrión y entonces, bueno, pues eh, tiene que dar el do de pecho a la hora de liderar los acuerdos, porque si hay un gran acuerdo, pues será también un éxito político para él, ¿no? Entonces, bueno, interesante esta, esta noticia que la sacamos de The Guardian, que como es el, nuestro medio de referencia para hablar de, de cambio climático a nivel internacional. Pues, pues nada, por eso simplemente metemos una noticia de The Guardian. Más noticias. Estados Unidos y la Unión Europea lideran en la COP26 una alianza de más de 100 países para reducir un 30% las emisiones de metano en 2030. El tema de la reducción de emisiones de metano, pues uno de los primeros grandes acuerdos que también tiene pues bueno, sus luces y sus sombras. Y bueno, pues aquí en, en, esta, en este artículo concretamente pues se, se avanza ese tipo de, de cuestiones. Otra noticia, el acuerdo de Glasgow para salvar los bosques en 2030 llega mientras se bate el récord de destrucción de la Amazonía. Tela marinera. Eh, en tema de los bosques. Reducir la deforestación. Otro de los acuerdos importantes que se han realizado la semana pasada. También, como el caso del metano, pues también con muchas luces y muchas sombras. Y bueno, pues en este. en este artículo, también de en este caso del diario.es, pues nos habla también pues de, de que casualmente coincide. Ese, ese acuerdo, pues, con el récord de la destrucción de, de bosque en la Amazonía. ¿verdad? Más el espejismo de la pandemia, las emisiones globales de CO2 rebotan un 5% y vuelven a los niveles pre-COVID. Ya el, en el programa de la semana pasada habíamos hablado de, 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 de que la, la temperatura. Eh, a pesar de que. Aunque, 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 aunque se acabaran o se limitaran. El, las emisiones de CO2, pues la temperatura iba a seguir subiendo durante un tiempo. Y, y de hecho, eh, poníamos la, el, el ejemplo de la de la bañera, ¿no? Que aunque aunque las emisiones puedan ser menos que hace otros años, eh, de hecho, en la, en la pandemia, pues vimos que bajó las emisiones de CO2, pero los niveles de CO2 en la atmósfera siguieron subiendo. Si, tiene, si alguien quiere saber de qué estoy hablando, pues puede repasar el, el programa que hicimos la semana pasada que está resubido a YouTube. Vale, más noticias. Los grandes bancos invertirán 130 billones de dólares en clima para 2050. Más, Greta Thunberg, la COP26 es un fracaso. También otro, otro clásico de estos días. Más noticias. Los principales patrocinadores de la COP26 producen 350 millones de toneladas de CO2. Aquí un tema que también es muy recurrente en el mundo de la educación ambiental, que es el greenwashing. Veremos a ver, veremos a ver qué pasa. Bolsonaro firma una declaración del G20 que contradice sus tres años de gobierno. Aquí un ejemplo de, de país que tiene mucho que ver con lo que está pasando en el cambio climático en el mundo, un, pa un país que tiene su papel protagonista y que luego vamos a hablar un poquito más de, de este caso. Bueno, otro artículo que tenemos aquí, la gran hipocresía de la cumbre del clima. También hay muchas voces, ha habido muchos artículos estos días hablando en esta misma línea. Otro tema, España no firma la declaración por el fin de la financiación a los combustibles fósiles en el extranjero. También está, vamos a hablar de, luego de ella porque bueno, aquí hay un plot twist en esta noticia que luego explicaremos a qué, a qué me refiero. Porque ha habido novedades con respecto a lo que decía esta noticia. Más otros países importantes. Bueno, Colombia, un país con ambiciones ante el cambio climático que lo amenaza. Otra noticia de Berlín 1 a Glasgow 26. Las COP ya no son lo que eran. Otro artículo también relacionado con la deforestación. Frenar a la deforestación para 2030. La primera gran promesa de la COP 26. Luego aquí también tenemos una noticia relacionada con un evento que está teniendo lugar estos días en Madrid. Ha empezado hoy, de hecho, y está hasta el sábado, que es el, el cambio climático en el evento de Ifema. Que bueno, hay una serie de historias y lo podemos, mira, podemos incluso hasta meternos ahora mismo, por si acaso no, hoy. Me refiero a este, a este evento que está aquí. Y si buscamos, por ejemplo, cambio climático, pues aquí podemos ver las... Si alguien está por Madrid o, o con posibilidad de ir estos días por allí, pues que sepáis que tenéis un montón de talleres y un montón de actividades relacionadas con cuestiones de medio ambiente, crisis climática. Eh, esto, esto ha pasado ya. Pero bueno, para mañana, por ejemplo, pues tenemos un taller Changemakers por el cambio climático. Tenemos aquí. Y el sábado, pues taller de hábitos sostenibles, mitos sobre la crisis climática, el agua en el corazón de la Agenda 2030, desafíos y acciones para frenar la crisis del agua. Infraestructuras verdes, perfiles técnicos al servicio de una estrategia regenerativa para mitigar el cambio climático. Bueno, como digo, os invito a que os paséis por este evento si tenéis oportunidad, porque hay talleres. talleres chulos vale seguimos repasando un poquitín lo que te, en las noticias bueno áfrica exige más fondos en la cop 26 para mantener su resiliencia contra el calentamiento esto es una de las voces también uno de los problemas que se está tratando o abordando estos días en la cop es el tema de la financiación ¿no? de cómo los países con menos posibles tienen que afrontar también la, la adaptación y la mitigación del cambio climático en sus respectivos territorios y para eso es fundamental que los países con más dinero pues les apoyen ¿no? este es un ejemplo de, del caso de áfrica Vale, finalizando ya tenemos cuatro noticias más. Una cumbre del clima con dos historias muy distintas en la línea de lo que hemos hablado ya que de otros artículos muy, muy parecidos. Con 26 claves de una cumbre del clima que a poco os apetece y los mercados de carbono. Y COP26, las 11 claves de la cumbre del clima de Glasgow. Luego, si tenemos tiempo, pues me gustaría que repasáramos un poquitín todo esto, porque son dos artículos muy chulos, este de um, claves de una cumbre del clima que a poco se apetece, y COP26, las 11 claves de la cumbre del clima de Glasgow, porque son artículos que están redactados pues, para el gran público y entender tanto lo que es una COP como qué cosas se están tratando estos días en la COP que son también importantes. Vale, pues yo creo que vamos a pasar a, a conocer a quienes nos acompañan hoy. Vamos a, a darles un, un, pequeño, un pequeño saludo. Así que nada, vamos a, vamos a conocer quién está con nosotros hoy por la tarde. Bueno, buenas tardes. Voy a adaptar aquí el, la pantallita. Como hago siempre aquí, edición, realización en directo. Vale. Bueno, pues nos acompañan Albert desde ¿Ah? Tierras Valencianas. Buenas tardes, Albert. ¿Qué tal? Muy bien. Y Alejandro, aquí más cerca, donde estaba yo, yo estoy en Torlavega, wow. pues Alejandro, ¿tú, eh, ¿tú estás por dónde estás? Cantable también, pero exactamente. El Santander. Santander, por pues nada. Sí. De Torlavega a Santander y de Torlavega a Tierras Valencianas. Bueno, presentaos un poquitín, Albert. Dinos quién eres, qué haces. Así, una cosa muy sencillita, lo que tú quieras. Eh, bueno, soy mi nombre es Albert Catalá y soy estudiante de segundo de bachillerato en un pueblo de aquí de Valencia. Ajá. Y Estoy aquí porque eh, formo, fui, fui parte de un evento que se celebraron de unas redes de varios institutos, que fue el Confint, sí, y sí. uno de los organizadores de la comunidad valenciana me recomendó que si quería venir aquí, sí, y acepté. Sí. Sí, sí, Pepe, que luego luego se pasará por aquí también, porque está ahora en, en un seminario en el Centro Nacional de Educación Ambiental, y luego si tiene un ratillo, pues también se conectará por aquí y nos, nos saludará también. Que también, bueno, desde aquí le agradezco que es el que establece todos los contactos con una buena parte de la chavalería que participa por aquí todas las semanas, pues él se encarga un poco de, de enlazar, de enlazar, de servir de enlace, del enlace con ellos, ¿no? Así que nada, muy bien, Albert, pues nada, muy bienvenido a En Plan Planeta. Y por aquí está Alejandro, con el que hablaremos después. También te puedes presentar si quieres, Alejandro. Me llamo Alejandro Esireyes, yo estoy estudiando aquí en la Facultad de Cantabria, eh, el grado en historia. Uh -huh. Y pues básicamente estoy aquí porque nos recomendó nuestra profesora, que nos habló muy bien de tu programa y nos propuso la profesora de geografía acerca de eh, participar dentro del programa, básicamente. Uh -huh. muy bien, Virginia, pues también, a Virginia también un, un saludo desde aquí, Virginia Carracedo, muchas gracias también por por difundir el contenido del programa y por animar también a los alumnos a que a que participen aquí. Bueno, pues nos vamos a meter en el lío ya, si os parece. Porque Albert pues has seleccionado una, una noticia de la que, pues hoy nos va a comentar alguna cosilla. Vamos a charlar aquí. El rato es, es un rato de charleta ambiental, a raíz de la actualidad que tenemos en materia de medio ambiente. Y bueno, eh, Albert, lo que. Dinos qué noticias has elegido y empezamos a comentar la jugada, si te parece. Sí. Eh, la noticia que yo he elegido es del país, que el título es El espejismo de la pandemia, las emisiones globales de CO2 rebotan un 5% y vuelven a los niveles pre COVID. Uh -huh. Aquí la tenemos. Sí. Eh, he escogido esta noticia principalmente porque es el sentimiento ese que muchos habíamos tenido de que al oír las noticias cuando estaba el confinamiento y todo eso, de que con habían vuelto por ejemplo lo de los delfines de Venecia y que se había mejorado un poco el panorama global con el confinamiento y todas las medidas yo creo que no fui el único al que le llegó un poco de esperanza de que puede que la pandemia y este cambio drástico fuese el sedimento de lo que podría ser una especie de una reforma si no absoluta pero un poco eh, para mejor pero claro eh, esta noticia está confirmando que esencialmente eso no ha sido así. Eh, no solo se describe que han subido otra vez las emisiones, sino que no tiene pinta de que se vayan a detener porque los sistemas de producción y de, y, y de consumo de los, las principales potencias mundiales no parecen haber cambiado para nada salvo por ejemplo, salvo posiblemente la Unión Europea y Estados Unidos que sí que tienen un poco de plan, pero realmente no parece que se haya modificado gran cosa y que ahora vamos a seguir pues más o menos como lo habíamos dejado, que se mencionaba ahí que el, el dato exacto no lo sé, pero que se está volviendo a la producción de CO2 de 2019, obviamente antes de la pandemia. Sí, sí, aquí dice, según los cálculos, bueno, de aquí del del proyecto el estudio está aquí de Global Carbon Project. El dióxido de carbono expulsado por el sector energético crecerá un 4,9% este 2021 respecto al año anterior. Solo hay un precedente similar de un aumento tan grande, el incremento del más de 5% en 2010 tras la gran recesión. En el año 2008, pues hubo también una, una recesión y volvió a aumentar pues, eso, el, el efecto rebote que se llama, ¿no? Pero bueno, como bien decías, pues igual estábamos todos como. con un pequeño halo de esperanza de que la cosa cambiara. Pero claro, realmente, si no cambia la estructura, si no cambia el sistema, y fue un parón obligado. En el momento que hubiera que, vol que volver a la actividad, pues era previsible. De hecho, bueno, los que saben de esto ya decían que, que era engañoso, que el efecto rebote iba a pasar lo mismo que pasó en el año 2008-2010. Y bueno, efectivamente eso es lo que, lo que ha pasado, ¿verdad? Sí. Ese es el principal problema que hay con todo esto del cambio climático. Y es que siempre que se intentan hacer me medidas o proponer reformas y todo eso... No se tiene en cuenta de que el sistema de producción que tenemos hoy en día, desde la raíz, está construido de una manera que dificulta todo esto de reducir las emisiones, porque toda la historia de la humanidad hasta este momento, el progreso y el triunfo han significado... El, 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 el quemar el planeta, básicamente. Con, eh, gastar los recursos naturales y usarlos para tratar de expandirte tú personalmente. Pero hoy en día nos estamos dando cuenta de que eso no es rentable y que no es una forma adecuada de usar eh, el planeta que tenemos. Mira, aquí la frase esta a mí me llamó la atención cuando, cuando la vi. El principal responsable del rebote global de las emisiones este 2021 es el incremento del uso del carbón para el sector energético e industrial en China, según se desprende del análisis presentado coincidiendo con la COP26. Eh, yo no sé qué, qué te parece a ti esto, Albert. Si le has dado una vuelta, eh, ¿te llamó la atención? ¿No te llamó la atención? ¿Por qué crees que puede ser esto? No sé si tienes en la cabeza porcentajes de... Bueno, a, a, hago spoiler. Lo, yo lo he mirado todo. Para hacerme idea un poco de, de lo que estamos hablando de las cifras, ¿eh? Porque cuando dijo que el principal responsa el responsable era China, que aquí también hay mucho que hablar, porque mucho de lo que hace China luego acaba en nuestras casas o en nuestros sitios, ¿no? O sea que al final se echa mucho la culpa a China, pero a veces China somos nosotros también, ¿eh? Pero bueno, que en cualquier caso, estos datos salen de algo. Yo no sé al ver si tú esto lo has dado una vuelta o te llamó la atención o. A ver, sí, me llamó la atención. <laughs> Obviamente. Eh, te, a veces sí que se nos olvida un poco que realmente la producción energética continúa siendo el carbón, que aunque China es uno de los países que en su intención de volverse como independiente o bueno, autosostenible, sí que está impulsando ahí energías renovables algunas veces, pero simplemente por su, el tamaño masivo y la gran cantidad de gente y toda la industria que tiene, que prácticamente todo el mundo eh, se suministra de algún modo u otro de China. Eh, sí que es verdad que tiene ahí el gasto energético masivo y claro, la fuente de energía así más simple o que tiene ya las, in las infraestructuras y todo el desarrollo ya hecho es el carbón y los combustibles fósiles. Mira, lo que decíamos antes de emisiones globales de dióxido de carbono. Tendencia ascendente claramente, a pesar de todos los pesares, sigue siendo la tendencia ascendente a nivel global. Aquí lo que decíamos, el, cuando descendió un poquitín con la gran crisis del año 2008, pues decreció, justo lo que pasó aquí en la pandemia, 2019-2020, bajó, pero en el momento que vuelve la economía a su ritmo habitual, pues vuelve a subir, como pasó en 2010 y ha vuelto a pasar aquí en, en, 2000, en 2021. Es eso, en la, en la gráfica esta se puede ver muy bien que realmente, por todo el dolor y todos los males que provocó la pandemia y, bueno, y la crisis financiera también, y la como la pausa general que provocó en la, a la hora de estudiar el cambio climático, esos son errores de, re, de redondeo, básicamente. En estadística esos cambios no se consideran significativos, a menudo. Es algo que. Sí, sí, lo, lo que importa son, a largo plazo, y con términos tan globales, son las tendencias. Y la tendencia aquí se ve claramente que, bueno, pues tira para arriba, ¿no? Y recordemos claro, que, que, eso... que supuestamente tenemos que llegar a. A compensar las emisiones. Al, al ese balance neutro, ¿no? Cero <laughs> cero emisiones realmente. O sea que lo que se emita se compense de alguna otra forma, ¿no? Pues aquí estamos bastante lejos de, de conseguirlo, ¿no? Mm. Son, son cambios que eh, a, a escala humana nos parece que son muy drásticos, pero que realmente. El planeta es mucho más grande que nosotros. Es algo que hay que llegar a comprender. Mira, aquí un poco en detalle. En lo que comentamos antes de las, de las emisiones. Gigatoneladas al año por el tipo de... Bueno, aquí está China. Por países. China, Estados Unidos, la Unión Europea y la India. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Bueno, pues... Las emisiones, bueno, pues como vemos... 2008 bajo tal, pero bueno, la tendencia es, es ascendente, ¿no? Vale, claro. pues. Sí, sí, dime, Ahí en, el, en, en el propio artículo también se menciona que las cuatro fuerzas mundiales principales, que eran la Unión Europea, Estados Unidos, China y la India, también se mencionaba, sí. eran re responsables del 59% de la producción mundial de, de dióxido de carbono. Uh -huh. Que es, es eso. Eh, las que esta, estas fuerzas que tienen como el, ma, el mayor impacto el mayor impacto eh, son las que deberían estar actuando y bueno y es lo que se intenta pero obviamente con la evolución esta que se ve en la gráfica ahí la única que la, que tiene así un poco de regresión hacia abajo es la Unión Europea pero porque se sí. está impulsando últimamente sí sí pero en China en China se ve el, la subida la subida drástica que estuvo ahí en su proceso también de desarrollo y de expansión, que es lo que había dicho antes, que se correlaciona con un consumo de, y una emisión de gases de efecto invernadero. Y la India también, que estos últimos años, tanto en emisiones como en, bueno, en, en aspectos de información y de tecnología, ¿sí? se encuentra también... Eh, en una etapa de progreso y de transición. Sí, en realidad, tanto Estados Unidos como, como la Unión Europea, la tendencia de los últimos años es ting, 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 es hacia abajo, ligeramente hacia abajo, que es un poco lo que tiene que tender todo el planeta. Pero bueno, como bien decías, aquí China ha pegado un vuelco importante y luego la, la trayectoria de la India pues también es, es muy curiosa hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay como varios ritmos dentro de, de todos los ritmos, pero claro, el que importa realmente es, es el global. Estos son, buenos, estos son el resto el resto del, del planeta, pero vamos que, que en realidad eh, lo que importa es el, el cómputo global, ¿no? y para eso hace falta, pues por eso se juntan en las COP, para intentar llegar a un acuerdo y, y caminar todos en la misma línea, en la misma dirección, ¿verdad? vale pues vamos a ver vale, emisiones por combustible, lo que decíamos antes de los combustibles, ¿no? aquí tenemos el petróleo, que bueno, en los años 80 pues era el que más emisiones suponía, pero bueno Fijaos, a partir del de, de año 2004 el carbón sube, 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 fijaos, fijaos, fijaos. Y aquí es donde tiene mucho que ver China, que luego veremos. O sea, aquí, aquí China, cuando vemos luego la, las tablas del, de, de lo que produce China de carbón al año, pues ya nos daremos cuenta de que, claro, que un cambio en la intensidad, en el uso de este, de este combustible por parte de, este, de un país tan potente como puede ser China, pues puede significar que, que a nivel global... Pues haya estas, estas diferencias. ¿no? El petróleo, aquí tenemos el gas natural y aquí el cemento. También produce un montón de, de emisiones. Por eso dice aquí: bueno, por combustibles, el carbón sigue siendo el principal responsable, seguido del gas natural y del petróleo. El pico del uso del carbón se alcanzó en 2014 y durante varios años se pensó que había comenzado una senda de reducción sostenida, pero el repunte de su uso en China a partir del 2016 contradice esa percepción. ¿Es todo negativo? Bueno, pues algunos expertos, dice que han realizado este análisis, aseguran que la COVID ha podido acelerar la transición a las renovables en el mundo. Dice, de hecho, en la pasada década se vivió un proceso de descarbonización mundial con la reducción de las emisiones de Estados Unidos, la Unión Europea y una ralentización del crecimiento de China gracias en gran medida al despliegue de las renovables. Pero ahora se trata de un problema de velocidad, ya que su incremento no va lo suficientemente rápido para poder compensar la creciente demanda de energía, que se acaba cubriendo con combustibles fósiles mayoritariamente. Estas últimas semanas atrás hemos visto un montón de, de noticias relacionadas con esto, de, de los problemas que tiene China con la energía. De que incluso, bueno, tenía problemas diplomáticos con Australia, porque Australia también es un gran exportador de carbón. Y hace poquito, unas semanas, han vuelto desde China a comprar carbón a, a Australia, porque no, no dan control que produce necesitan más. Y está habiendo un montón de, de noticias relacionadas con, con este tema. Yo creo que, mira, eh, ahora que ha salido el tema de, de las fuentes de energía, yo creo, creo que podemos, voy a buscar yo por aquí algunas gráficas que tenía relacionadas con esto, porque nos podemos hacer un poco idea de lo que, de lo que estamos hablando. Vale, por ejemplo. Vale, aquí tenemos, estamos en la página web de la Agencia Internacional de la Energía. Y bueno, tiene un montón de datos, de gráficos. Y bueno, aquí, por ejemplo, nos habla de a nivel mundial de la producción de petróleo. ¿Vale? Para que nos hagamos un poco idea de, de cuáles son los principales países, los que manejan el bacalao, los que producen más. Que los que producen más no significa que son los que tienen más reservas. Que luego veremos otro gráfico que nos indica las reservas que hay en el mundo. Pero aquí están los que producen. O sea, los... Los que más producen quiénes son? El petróleo. Estados Unidos, 17%, bueno, las cifras como son tan altas y nos perdemos tanto, o sea, no es como son unas cifras tan exageradas que es difícil un poco hacerse idea. Vamos, prefiero fijarme en los porcentajes. Estados Unidos, 17% total. Rusia, 12%. Arabia Saudí, 12%. Canadá, 6%. Irak, 5%. China, 5%. Emiratos Árabes, 4%, luego Brasil, Kuwait, Irán y el resto del mundo. Y una cosa eh, que está muy bien para hacernos idea también un poco de no solo que es la producción, sino también el, merc el mercado que hay, ¿no? Entonces, los que son netamente exportadores, ¿quiénes son? Pues bueno, Arabia Saudí, Rusia, Irak, Canadá, Emiratos Árabes, Kuwait, Nigeria, Kazajstán. Y en los importadores, mira, mira, aquí aparecemos en séptimo lugar. Aquí se queda clara nuestra dependencia del petróleo, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fijaos que China a pesar también de ser uno de los que más, más produce realmente, pues también es el que más importa con muchísima diferencia. Fijaos, el balance, ¿eh? 500, nada menos. Una exageración. Vamos a con la gas natural. Para haceros idea un poco también de esto. Estados Unidos, 23%. Rusia, 18%. Irán, 5%. China, también 5%. Canadá. Casi el 5%, Qatar, Australia, Noruega, Arabia Saudí, Argelia, bueno. Exportadores. Aquí tenemos en la cabeza Rusia, que ahora está siendo estos días también. Que si Bielorrusia, que si el, el, la problemática que tienen ahora con la frontera con Polonia, que se les amenazan con cortar el suministro de gas, que se enteren los europeos, que no respeten. Bueno, 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 tienen una, un lío montado ahora. Bueno, pues Rusia es el que más, el que más exporta. Luego Qatar, Noruega, Australia, Estados Unidos. Que curiosamente Estados Unidos el petróleo no está en exportadores, ¿eh? Si os habéis fijado antes aquí Estados Unidos no lo veis, se lo queda. Estados Unidos se lo queda. Ah, y lo que decíamos antes en relación con diferenciar producir con las reservas que hay. Aquí tenemos una gráfica de, de las reservas de, de petróleo que hay en el mundo. Vamos a ordenarlas. Y curiosamente el país que más reservas tiene es Venezuela. Y sin embargo, en producción no es de los que más tiene, pero fijaos: 330.000 millones de barriles. Yeah. Eh, Arabia Saudí, Irán, Canadá, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes eh, Unidos. Fijaos, Estados Unidos, en cuanto a reservas, tampoco. Tampoco tiene tanto, pero fijaos, eh. Tremendo. Pero bueno, sin más. En gas natural hemos comentado ya. Y luego llegamos aquí a lo que por eso os, os he contado todo esto. Llego yo al momento que quería. El tema del carbón. Vamos al carbón. Coal production. Y aquí tenemos. Fijaos. <laughs> Vamos a ponerlo bien grande. Para que se vea bien. No me, deja, no me deja ponerlo más grande. A ver si me deja ponerlo más grande. Ay. China. 3.700. La mitad. La mitad de la producción mundial de carbón lo tiene China. Con lo cual, por eso decía el artículo: dice, claro, el, el aumento de la, de la producción de, de, de carbón y de la utilización de carbón en China pues puede modificar las emisiones totales en el, en el planeta. ¿no? Luego la India, Indonesia, Australia, Estados Unidos, Rusia, Sudáfrica también, Alemania, Polonia, Kazajstán. Es que fijaos, esperamos, el, el dato es este. La cifra es esta: el 49,7% del, del porcentaje total de, de carbón que se produce en el mundo lo tienen en China, ¿no? Entonces, pero no solo eso. Bueno, exportadores: aquí tenemos, bueno, Indonesia, Australia, que fijaos, ¿eh? Está muy cerquita de ser el, el, el exportador mayor de, del mundo. Rusia también exporta mucho: Sudáfrica, Estados Unidos, bueno, Colombia, Mongolia, Canadá. Pero donde quería llegar. No solo por, son los que más producen, sino es que encima son los que más importan. Que es que es una locura. O sea, son los que más producen con muchísima diferencia y son los que más importan. Con lo cual, nos hacemos idea con esto de, de, de la barbaridad, ¿no? Que es todo el consumo de... Claro, es que son mucha gente. Lo que pasa es que también ha habido polémica con esto, porque en el cómputo global de, de CO2 emitido a la atmósfera por parte de los países, es cierto que ahora China... Es el, el que más. el que más produjo. Vamos a ver. Aquí tenemos un cuadrito que nos lo dice. Emisiones, se refiere al año 2019. Pues China es el que más. Con muchísima diferencia. Es que fijaos que es el doble que Estados Unidos. Pero, esto es en la actualidad. Pero si juntamos todo lo que ha emitido cada país a lo largo de la historia, Estados Unidos sigue estando muy por delante de China. A pesar de que en la actualidad. China está muy por encima, pero claro, es que Estados Unidos está emitiendo muchísimo durante muchos años, ¿no? Entonces, por eso también hay, hay mucha polémica también con los datos, porque como que se quiere echar mucho la culpa a China. Bueno. Hablar de culpas, vamos a hablar de, de datos y de responsabilidades, ¿no? Porque tampoco ha habido muchos que dicen que tampoco es justo por lo que comentábamos antes de que eh, en China China produce mucho, pero también es verdad que China produce mucho para todo el mundo. No se queda lo que producen en China no se queda en China todo. Uh, mucho sale de, de China y se va al resto del mundo, ¿no? Entonces, que cuidado con esas eh, acusaciones, esos de dos acusadores, porque Estados Unidos, a lo largo de la historia, ha emitido mucho más CO2 que, que China y bueno que todo aquí hay que verlo siempre con desde muchos puntos de vista para no para no ser injusto no entre comillas y no y sé qué os iba habla, a decir sí sí Didi sí, sí. que cuando se habla de siempre de medio ambiente y todo esto yo veo que es un poco incorrecto el llamarlo culpa porque uh -huh. el cuando dices no esto es culpa de X país sea el que sea es como que ya te estás quitando responsabilidad a ti es que seguramente mucha gente no lo diga por eso pero popularizar el concepto de culpa o de responsabilidad de uno solo de los grupos es verdad que ellos tienen capacidad de hacer más cambio pero eso no significa que no todos tengamos que estar presionando a nuestros gobiernos por muy pequeños que sean eh, para impulsar eh, leyes o cualquier acción para favorecer el clima. Uh -huh. que si decimos que es culpa de alguien es como popularizar la idea de que ah no ya lo harán ellos que son uh -huh. los que lo han estropeado en un principio. Y así no se puede ir. Uh -huh. Oye Alejandro, que tú puedes hablar cuando quieras, ¿eh? Que te, cuando, si tienes algo que decir, tú no hace falta que te sí. dé yo paso, tú cuando quieras intervienes. Otro... Yo, otro... Pues sí, sí. Quería decir una cosa simplemente, que también me parece injusto desde cierto punto comparar lo que puede llegar a producir China o India, como son, que son los dos países más poblados del mundo, con lo que puede producir Estados Unidos, porque he estado buscando el dato mientras lo estabais hablando y... China tiene cuatro veces la población de Estados Unidos, mientras que su producción era del doble. Entonces, aunque sea más producción, en proporción a los habitantes, sigue produciendo más Estados Unidos, que igual es un dato más representativo ese. Sí, sí, es precisamente es lo que tenía en pantalla aquí ahora. Mira, es el, el, el consumo, ah. la, la generación de energía y el consumo per cápita, que es importante. Entonces, bueno, aquí, quien más eh, consume energía en el mundo es China, claramente. Pero claro. Hay que fijarse también el consumo per cápita, ¿no? También es un dato, como bien decías ahora, eh, y bueno, pues es que fijaos, es que Estados Unidos per cápita consume más del doble que China. <laughs> Por eso, es cierto, sí, que China consume mucho, produce mucho, pero es que también son muchas personas en China. Entonces, claro, ¿cuál es el baremo? En base a que nos fijamos, en el volumen total, en lo que consume cada persona, en... o sea, que esto todo es muy relativo, ¿no? Y como bien decías, fijaos. Y cuando hablamos de la India, que también emite un mon montón en relación a volúmenes totales de CO2 a la atmósfera, pero el consumo por cápita, fijaos, es que es la quinta parte que China, incluso. O sea, como todo aquí, niveles. <laughs> no sé si estáis viendo los datos aquí, si se ven bien, yo creo que se ven bien en pantalla, ¿no? Pero bueno, la India... No, no, no. Eh, la India, 899, Estados Unidos, 11.656, y China, eh, 4.875 consumo Eso per cápita de kilovatios. Y luego bueno, pues Rusia 6000 y pico, Japón 7000 y pico, Brasil 2000 y pico, Canadá 14000 y pico, todavía más que Estados Unidos, Corea del Sur 10000 y pico, Alemania 6000, Francia 7000, Arabia Saudí 9000 9000 y pico, Reino Unido 4000 y pico, Italia 4000 y pico, España 5000 y pico. Bueno, que estamos Estamos por encima de China en la media, nosotros en España aquí, por ejemplo. ¿Vale? O sea que, que si ponemos el, el baremo, lo que consume cada habitante de cada territorio, pues que China no es de los que peor está. Que es un poco lo que sí, quieres decir tú, ¿no, Alejandro? Sí, me parece, ahora que has sacado este dato, muy destacable lo, lo de la India, ¿no? Que siendo, si no me equivoco, es el segundo país más poblado, o si no es el segundo debe ser el tercero, y por los datos que estás poniendo, eh, es de los que menos produce a nivel de personas. Eso es. <coughs> Sí, sí. Me parece bastante destacable eso, porque luego antes con el anterior gráfico salía que era la que la tercera que más contaminaba. Entonces tú ves el dato así y puede parecer que puede producir mucho, pero luego te das cuenta de realmente el tamaño que tiene y la población que tiene, y te das cuenta que no es tanto. Claro, porque dar de comer a tantos millones de personas, prestar servicios a tantos millones de personas, pues necesariamente tienes que consumir recursos y consumir energía. Con lo cual. Bueno, aquí he hecho la, la clasificación. De los que más consumen per cápita, los que menos, para ver un poquitín quién está en la cabeza. Vamos a ver quiénes son los que más consumen. Pues los islandeses, curiosamente, son los que más consumen, 48.000. Luego los noruegos, 23.000. Bahrein, 20.000. Qatar, 15.000. Finlandia, 14.000. Canadá, 14.000. Cuba, 13.000. Emiratos Árabes Unidos, 12.000. Suecia, 11.000 y pico. Estados Unidos, 11.000 y pico. Taiwán, 11.000 y pico. Bueno. Tiene, esto tiene sentido, la verdad. El, el hecho de que los países fríos estén de entre los que más consumen, bueno, fríos y europeos, <laughs> sí, sí. pero también esto es en gran parte porque lo que nosotros consideramos eh, el, la, una buena calidad de vida eh, en los estándares occidentales y principalmente estadounidenses está directamente relacionado con la cantidad de energía que tú usas porque lo que por ejemplo la capacidad de poder ver directos como este también necesita que un, de un consumo energético y desde de luego un, hacia tu casa sí, y sí. dispositivos electrónicos que también a, a la larga también influyen en, en consumo eso también energético. lo hemos hablado aquí en el programa y servidores gigantescos en sabe dios dónde que están consumiendo un montón también de Ajá. hecho bueno también habíamos visto eh, eh, hace un par de semanas una noticia de que en Costa Rica eh, habían empezado a hacer a, a minar con el tema de las bitcoins y tal de forma sostenible con utilizando una, una central hidroeléctrica que estaba pues en la ruina como quien dice y la, la han reciclado para hacer minería de, de bitcoins <laughs> curiosísimo la verdad entonces se van buscando alternativas para pero sí que es cierto que vamos que el, todo el tema digital la informática lo que como bien decías para hacer un programa como este pues está consumiendo bastante energía entonces eh... Que todo tiene, todo tiene su, su punto de vista. Bueno, la verdad es que son un montón de datos los que hemos visto aquí. Yo no sé si tenía por aquí alguna cosilla más que, que os quería comentar con respecto a, a más datos por aquí. No, yo creo que no. Eran las emisiones, la producción, el, el consumo que hemos visto ya, las reservas de petróleo. Y yo creo que más o menos está todo lo que quería yo comentar de esto. Entonces yo no sé si la noticia esta la tenemos amortizada ya. Albert, no sé si quieres comentar alguna cosa. No, así esto. en especial, ¿no? Vale, pues el espejismo de la pandemia, las emisiones globales de CO2 rebotan un 5% y vuelven a los niveles pre-COVID. Bueno, y ahora la cuestión que para que bajen realmente lo, las emisiones, pues tienen que acordar los países esa hoja de ruta hacia la descarbonización de la economía. Pero bueno, ah, mira, en, en, el, en los datos de antes, también creo que aparecían por debajo, no solo lo de petróleo, gas natural y carbón. Creo que por debajo también estaba. El. el las energías renovables. Para que nos hagamos también un poco de idea de. Vale. Hidroelectricidad. Vale. Que China también. Pues lo encabeza. Producción. Bueno, las, las grandes presas también sí que eso, de vez en cuando salen reportajes por ahí hablando de, de las grandes presas que hacen y todo. Bueno, pues también la tercera parte de, de lo que se produce en el mundo también lo hacen los chinos. Bueno, bueno... Energía eólica. Qué raro, también China aparece en primer lugar. Lo que, lo, lo que comentabais antes, ¿no? que también están apostando mucho por, la energía, por energías renovables, pero claro, es que el ritmo de crecimiento pues, no les da con todo lo que tienen que, que dar. Tienen, ellos tienen muchas personas y además quieren legítimamente que esas personas tengan un nivel de vida acorde a lo que ellos consideran que tienen que dar. Entonces, va más rápido el, las necesidades que la capacidad de crear fuentes renovables, ¿no? Pero bueno, así todo se ve que vamos, que se lo están tomando en serio, está claro, ¿no? Los datos así lo dicen. Fíjate. China 406, Estados Unidos 298, Alemania 126, India 70. Vamos a ver. Bueno, aquí vemos que aquí aparece España También 20% en el total de la generación de, de, de energía. La eólica supone el 20%. Bueno, aquí estamos bastante bien, la verdad. Energía eólica. Bueno, energía solar. Por acabar un poco con hacer este repaso así muy rápido de la energía en el mundo. Pues también no nos sorprende que China aparece en primer lugar también aquí. 224, Estados Unidos 94. Y bueno, aquí nunca deja de sorprender que España pues, no aparezca aquí en los primeros lugares, ¿no? Esperemos que, que se acabe resolviendo. Vale, pues nada, yo creo que así ya nos hemos aquí pegado un empacho de datos de, de todo lo que tenemos aquí relacionado con, con la energía. Hemos comentado esta noticia y, y nada, que yo creo que, si no tengo más que decir, que yo creo que no. Bueno, tenemos por aquí a Marquitos, que saluda por aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias por pasarte. Y por el chat le tenemos por aquí. Y nada, si te parece, si os parece, eh, ¿podemos pasar a comentar la noticia que no esté Alejandro? Sí, ¿no? Por muy perfecto. Vale, pues venga, vamos allá. Si quieres, bueno, puedes compartir pues la pantalla. Si, espera, igual te tengo que dar acceso, que no sé si. Sí si, bueno, si no. Puedes. Voy haciendo una introducción mientras. Vale, no, sí que sí que puedes, ¿eh? cuando quieras puedes hacerlo. Vale, pues cuando llegue el momento lo hago. Pero no desvelar los datos antes. Muy bien. Pues yo he escogido eh, la noticia de una noticia que hablaba sobre Bolsonaro y cuál ha sido su papel en la G20 no a mí me ha interesado mucho esta noticia principalmente porque soy una persona que no es, no me entero mucho de lo que es la política pero sí que me interesa sobre todo cuando va hacia aspectos más raros de la política no o más extremos digamos como es el caso de Bolsonaro ya veremos luego por qué sí. y, pues me vi, vi este anuncio sobre su declaración del G20 y me lancé a, a entenderlo un poco. Lo primero que hice pues fue enterarme un poco de qué era la G20, porque no estaba muy seguro. Y la G20 es, una, es un grupo de las 20 principales potencias cuya finalidad es pues intentar paliar lo, lo malo que ha traído la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis energética. Por decirlo de alguna manera, es una reunión de las 20 principales potencias mundiales que tratan de acabar con los problemas que existen hoy en día básicamente, porque también no solo son problemas medioambientales, sino también problemas sociales, como vamos a ver un poco más adelante, problemas políticos y de todo tipo de problemas. Y durante este compromiso de la G20, lo que se han firmado entre las 20 potencias es, primero, respecto a la crisis sanitaria que estamos viviendo, es no difundir información falsa sobre el COVID, y lo que es más importante, que además nos vamos a centrar en este programa, Va, es sobre la defensa del medio ambiente y más en especial sobre la parte forestal. Y yo voy a profundizar un poco en el Amazonas porque es lo que más afecta a las que, lo que son las políticas de Bolsonaro. Y también pues, nos habla un poco de, en este grupo se intenta proteger a la mujer y también mejorar la educación, porque mejorar la educación lo que va a traer a futuro va a ser no solo un mejor, mejor medio ambiente, porque las personas van a estar más documentadas de cómo funciona, sino también proteger los aspectos más sociales y más políticos. Y así, ahora sí os voy a compartir pantalla para que podáis ver unos datos que he traído. A ver. Muchas gracias, Kim, pues por seguirnos, ¿eh? ¿Eso es la transcripción en directo? No, esto lo vamos a quitar. Eh, da, da el botón de compartir pantalla que está abajo. Ahí sí. Ah, me he equivocado. Sí, has, da, has dado el de transcripción en vivo. Sí. <laughs> no pasa nada. Ahí. Compartir. Y yo creo que has quitado la también cola. la, has quitado la si cámara también. Sentidas, que sí, creo que se me va comparto. Cuando... a ver ahí me va eh, a ver espero un poquitín vamos a ver ahí, sí ahí va. estás sí sí y ve, ¿ve Ay, veis la perfecto. diapositiva eh, estupendo vale perfecto pues eh, la noticia comienza hablando sobre la, la covid 19 no es curioso algo que no he metido en la diapositiva que bolsonaro en todas sus políticas desde que llegó en 2019 a él le ha la pillado totalmente toda la pandemia y él es una persona negacionista en torno a la pandemia, por ejemplo, él no se ha vacunado algo que en la propia COP26 y en la G20 ha traído mucha polémica porque por ejemplo, el ministro italiano se negó a estrecharle la mano debido a que él no se había vacunado, pues por temas de imagen, ¿no? Y además es una persona que se ha encargado él personalmente de criticar lo que son todas las vacunas, de decir que no servían para nada y de incitar a su propio país a que no se vacunara. ¿Esto qué es lo que ha significado? Pues opa, me he pasado. Ha significado que Brasil, como podemos ver en este gráfico, sea el que más contagios tiene de toda América Latina y el Caribe, también sea el que más muertos tiene que sea el tercer país con más contagios globalmente y el segundo con más muertes. ¿Por qué? Porque Bolsonaro, sobre todo más al principio de la pandemia, en lo que viene a ser 2020 y principios de 2021, extendía una política negacionista que incitaba a las personas a no vacunarse. Y esto se puede ver en los resúmenes de vacunación que Brasil solo tiene al 57,8% totalmente vacunado, que es un porcentaje realmente bajo. Casi la mitad de las personas ahí no están todavía totalmente vacunadas, a pesar de que las vacunas ya, han, ya llevan casi, deben llevar ocho meses en circulación prácticamente, y los países, por ejemplo, más europeos, estamos rozando ya el 70, 75%, incluso España está cerca del 80%, mientras que Brasil, siendo un país... Dentro de unas principales potencias, un país bastante importante a nivel mundial, tiene un índice bastante bajo y además encabeza casi todos la, los muertos. Pero lo que es quizás realmente importante que habla la G20 es acerca de la deforestación de los bosques. Como todos sabemos, en Brasil existe pues, probablemente el bosque más importante, ¿no? como son las Amazonas, que es un bosque tropical que no solo abarca Brasil, sino que también abarca más países de Sudamérica, como pueden ser Venezuela, Colombia, bueno, los que veis aquí, básicamente, pero la gran parte del porcentaje del Amazonas se encuentra en Brasil. Como podemos ver en el gráfico de la derecha, es el 60,3%. ¿Qué implica esto? Que todas las políticas que aplique Bolsonaro en contra del medio ambiente en este país van a afectar de gran medida al Amazonas, porque la gran mayoría del Amazonas se encuentra en su país. Para que podáis ver más claro... Eh, me voy a meter en Google Earth, que desde Google Earth se puede ver muy bien, por ejemplo. Mira, aquí se ve todo, toda esta parte verde oscura, sería lo que pertenece al Amazonas. Como podemos ver, en Perú, en Bolivia, la parte del de, de Amazonas es bastante orgánica, es bastante uniforme, porque no existe una gran deforestación, también en Colombia o en Venezuela. Sin embargo, cuando nos vamos a Brasil, sobre todo en lo que es la orilla del Amazonas, podemos ver que existen como pequeñas parcelas. No sé si lo estáis viendo bien. Sí, sí, se, se intuye, sí. Aquí como pequeñas parcelitas que rompen, sí, que rompen totalmente lo que es el Amazonas. Estos son deforestaciones, la gran mayoría con un carácter agrícola o incluso un carácter ganadero, pero que suponen una gran tala a lo que es el Amazonas, que es el principal bosque que existe en nuestro país, en nuestro país, digo, perdón, en nuestro <laughs> planeta. Y pues se puede ver cómo está totalmente fragmentado lo que sería la orilla. En el Amazonas, pues debido a todas estas políticas que aplica Bolsonaro y que incitan a la, a la tala ilegal o incluso a la tala legal con fines prácticamente de materia, de sacar materia primaria. También es muy interesante ver cómo se tala un bosque, ¿no? cómo se produce la deforestación. Por aquí, si os fijáis bien, se puede observar cómo existe un pequeño camino que se ve como blanco, se ve como si fuera la tierra. Y esto es porque aquí existe está construida una carretera que es a través de la cual van los camiones y se dedican a la tala. Por eso, las zonas que rodean a esta carretera, digamos, están más taladas, se pueden ver más blancas porque por aquí es por donde van los camiones. Sin en, en contraste a esto, por ejemplo, las zonas más interiores del Amazonas son completamente vírgenes, no porque existen indios, pero no han tenido ningún problema de deforestación, etcétera, porque los camiones no son capaces de llegar hasta estas zonas tan profundas como podrían ser estas que estoy señalando y sin embargo se quedan solo en las zonas de carreteras que han sido construidas única y especialmente para talar esta, esta zona. ¿no? Aquí, por ejemplo, en este otro mapa, a ver si le puedo hacer zoom, se va a ver muy bien lo que quiero expresar de que en Brasil afecta mucho más la tala. Aquí bien, ya se empieza a ver. El verde simboliza lo que es la parte de bosque y podemos ver que en la zona de Perú, Colombia, Venezuela es totalmente uniforme, mientras que cuando nos pasamos a la zona brasileña empieza a tener entrantes hacia adentro del bosque, empieza a ver como zonas fragmentadas, lo que implica que ahí está viendo una tala eh, no masiva, pero una tala bastante grande. Sacado aquí en datos, podemos ver cómo ha ido evolucionando lo que es la tala del Amazonas, Bolsonaro llega en el 2019, sería esta línea discontinua de color negro que tengo aquí simbolizada y podemos ver que en Brasil, desde los años 5 más o menos ha existido una tendencia a bajar la deforestación de lo que es la zona amazónica, ¿no? ¿Por qué? Porque existieron ciertas políticas que tenían por objetivo reducir la tala porque el Amazonas es una de las principales fuentes de oxígeno y no solo oxígeno, sino que también de biodiversidad en todo el planeta. Sin embargo, con la llegada de Bolsonaro Ah, bueno, y un poquito antes también, a partir más o menos de 2016, ha empezado a existir una tendencia hacia arriba, la cual Bolsonaro no ha hecho nada por intentar pararla. Y esto es uno de los mayores problemas que existe, porque el Amazonas es, como ya he dicho anteriormente, y supongo que sepamos todos, es uno de los bosques más importantes que existen en, en todo el planeta, es una de las grandes fuentes de oxígeno, también de materias primas, es cierto, y de biodiversidad. Y si lo vamos destruyendo poco a poco, la repercusión que puede tener... Puede ser enorme. No sé qué opinaréis vosotros de esto. Pues hombre, totalmente de acuerdo. Luego, cuando termines, eh, tengo yo por aquí también un par de grafiquitos explicando lo que decías de Bolsonaro. Que en, en otra, precisamente en otra de las noticias que tenemos seleccionadas para el día de hoy, hablaba, hablaba de ello. Pero sí que sigue. Está, es, está, está es muy interesante. Muy problemático, dentro de lo que cabe. Está, está muy interesante. Puedes seguir, Alejandro, si quieres. Da, da que hablar el hombre, da que hablar. <laughs> bueno, y esto de. La tala del bosque no simplemente afecta a lo que es la producción de oxígeno, también afecta a las poblaciones indias, porque en lo que es todo el Amazonas existen un montón de poblaciones indias viviendo dentro o alrededor de ellos y alimentándose de los frutos que pueden sacar de los árboles o de los propios animales. Por así decirlo, serían unas sociedades más primitivas, más cazadoras, recolectoras, no serían tan modernas como las que pueden existir en los grandes núcleos urbanos de Brasil, pero son igual de importantes y podemos ver que la gran mayoría en el gráfico de la derecha se observa que la gran mayoría de estas poblaciones indias están en la zona del amazonas y lo que ocurre es que bolsonaro está estableciendo un montón de políticas anti-indias él, porque él es un hombre de una ideología bastante de derechas que no le gustan las poblaciones indias porque suponen un atraso a nivel general o es pues, lo que él cree en lo que es la población brasileña entonces no trata de eliminarlas, pero sí que trata de incorporarlas de forma masiva y a la fuerza a lo que sería más la modernidad, lo que puede afectar de gran manera a estas poblaciones, además de que estamos perdiendo una de las grandes diversidades que tienen los humanos, como pueden ser todas las culturas que existen aquí, que pueden ser muy variadas y muy ricas, además de muy interesantes en una cara de un estudio antropológico, por ejemplo. Otra de las cosas que habla la noticia, que voy a hablar más por encima porque no es tan importante para el medio ambiente, es de la igualdad de género, pero que es algo muy importante. Como podemos ver en el gráfico de la derecha, Brasil en el índice global de brecha de género, luego explico lo que es, estaba situado en torno al 70, el 80%, pero con la llegada de Bolsonaro, que está representado otra vez por la línea roja, vemos que existe una tendencia ascendente, es decir, a estar peor colocado en el ranking de la brecha de género. En el gráfico de la izquierda lo podemos ver, como rondaba siempre por los 70, incluso alguna vez se iba por los 80, y es llegar Bolsonaro y que empiecen a tocar los 90. ¿Esto por qué ocurre? Porque Bolsonaro establece una política, luego lo veremos más a, más a detenimiento con lo que es la educación, en la cual no permite de gran manera el acceso a la mujer a universidades, a estudios de secundaria, lo que provocará a cierta medida que, se encuentre en una peor situación económica y no solo económica, sino también una peor situación laboral. Y además, el que la mujer no sea capaz de ir a la, a la educación favorece a que sea más fácil producir la tala, por ejemplo, en Amazonas, porque no tienen una educación medioambiental suficiente como para poder ver que es mala. El índice global de la brecha de género, que no lo he dicho, creo, y me he equivocado, lo tenía que haber dicho al principio, uh -huh. es un índice. ...que lo que analiza es la participación económica... ...y la, la participación económica... ...la participación de oportunidades... ...la participación social, de educación... ...y etcétera, un montón de cosas... ...sobre cuál es la referencia entre la mujer y el hombre... ...y cuanto mayor sea tu número del índice... ...va a ser siempre mejor... ...también la posición... ...os dejo aquí la referencia... ...para que reflexionéis vosotros mismos... ...sobre cómo creéis que es la situación en España... ...y cómo puede ser en Brasil... ...sabiendo que mientras que España es la potencia número 8... ...es decir, somos el octavo mejor país... En cuanto a lo que se supone la brecha de género, Brasil actualmente es el 92, por lo cual podemos intuir que existe una gran diferencia entre lo que es el trato de la, del hombre y la mujer en España respecto a Brasil. Y por, bueno, aquí podemos ver que Brasil es el país, junto a Paraguay, peor situado en este ranking de todo Sudamérica, mientras que tenemos a países como Argentina, Colombia, si no me equivoco, es este país, este ya me pillas. Perú y eh, Chile están bastante bien colocados en el ranking. En Argentina, por ejemplo, que lo miré antes, estaba alrededor del 40. Brasil se sitúa en un número 90, siendo el segundo peor país de toda Sudamérica en este aspecto. Y por último, algo que influye de gran ma manera en lo que es la educación ambiental es la propia educación. Podemos ver que el analfabetismo en jóvenes asciende a los 364 mil eh, personas, lo cual es un grandísimo número. Y además, si sacamos ya encima el porcentaje de mujeres analfabetas, estamos yéndonos casi al 30%. Es lo que mencionaba antes, que hace que existe una gran brecha de género entre hombres y mujeres en este país. Lo que implica estos números de analfabetismo y también el de adultos, que es elevadísimo, implican... Que existe muy poca educación, no solo en lo que pueden ser las matemáticas, la física, la biología, sino también una educación medioambiental, lo que facilita a Bolsonaro aplicar sus propias leyes de carácter para perdón aplicar sus propias leyes para poder talar el Amazonas o para poder perjudicar a los indios. Y básicamente, esto es todo lo que tenía. Sí que es cierto que me gustaría... Creo que he dejado ya de, de compartir. ¿no? Sí, 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 sí. Está, está, está. Vale, No la quiero liar todavía, que pongo sino el directo y empieza aquí un bucle que no acaba. Bueno, está aquí Susana por el chat diciendo que, bueno, cómo me gusta la pasión que ponen nuestros invitados al hablar de medio ambiente y brecha de género, según los cracks. Es que Susana, bueno, tú también eres una crack, Susana, hablando de estos temas, ¿eh? Dice, la gran diferencia entre la posibilidad de posesión de tierra entre hombres y mujeres aumenta esa brecha. Pues sí. Vamos bueno, a ver, sí. mira, en relación, yo no sé, Albert, si quieres comentar alguna cosilla, que igual te he visto así como con ganas de decir algo o no. ¿O no, me ha no, no, no. a mí? En este tema yo no sé tanto. <laughs> vale, vale. Tú, como, como le dije antes, Alejandro, ¿eh? si quieres hablar aquí en cualquier momento, puedes hacerlo sin problema. Vale, en, en el artículo que teníamos aquí referido al acuerdo de Glasgow para salvar los bosques en 2030, llega mientras se bate el récord de destrucción de la Amazonía. También tenía mucha relación con, con esta otra noticia. Entonces, bueno, aquí este artículo me gustaba mucho. Porque también ponía unos gráficos muy chulos para intentar comprender qué está pasando con las masas eh, forestales en, en el planeta, ¿no? Tiene una visión global, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más grande. Porque aquí se puede ver. Superficie forestal en el mundo por zonas climáticas. Bueno, aquí vemos toda la zona de la taiga: eh, la zona boreal, 27%. La zona templada, un 16%. La zona tropical, 45%. Y la zona subtropical, un 11% si nos hacemos un poco idea de, de qué tenemos entre manos. Y luego, eh, bueno, países como mayor superficie forestal, Rusia, claro, es que Rusia tiene aquí un montón, entonces claro, es normal que destaque, pero después está Brasil, después Canadá, Estados Unidos, China, y luego el resto del mundo. Bueno, y luego aquí este gráfico es muy interesante, que es para ver la variación neta de la superficie forestal por regiones. Esto es una forma de decir, bueno, década a década... ¿La superficie forestal ha aumentado o ha disminuido? ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, pues como vemos, eh, la fila, o sea, la columna verde oscuro es de 1990 al año 2000, la azul clarito del 2000 a 2010 y la verde clarito 2010-2020. Vemos en Asia que, bueno, que se ha ganado. En Oceanía se ha perdido ligeramente en las dos primeras décadas y la última se ha ganado un poquitín. En Europa. Eh, se ha crecido en, desde 1990, en la última un poquito menos, pero se ha crecido. América del Norte y Central, pues está un poco, me quedo como estoy, la primera década baja un poquito, después sube un poquito y ahora baja un poquito, pero bueno, se estabiliza. Pero donde tenemos aquí la mayor pérdida, ¿dónde es? América del Sur y África. De hecho, América del Sur, en 1990-2000, menos 5,1 la siguiente década menos 5,2, esta última menos 2,6, que sigue siendo mucho, y luego África, África va en progresión malísima, cada vez peor, menos 3,3, menos 3,4, menos 3,9. Para que nos hagamos una idea, es millones de hectáreas por año. Y un millón de hectáreas, o sea, esto que dice aquí, que de 2010 a 2020 eh, África ha perdido 3,9, son 3,9 millones de hectáreas por año. Esto es, un millón de hectáreas equivale a 10.000 kilómetros cuadrados, que es la extensión aproximada de la provincia de Huelva. O sea que África ha perdido en esta década, última década, cuatro provincias de Huelva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es, nos da idea un poco de qué está pasando con las masas forestales en el mundo. ¿Dónde están peor? África, América del Sur. Luego, en relación con, con Bolsonaro, eh, hablaba bastante de Alejandro de cifras, bueno, pues esto es otra forma de, de representarlo, ¿no? Eh, de 2012 a 2021, lo que ha perdido la, la Amazonía brasileña en kilómetros cuadrados. 2019, 5.000, año 2020, 6.000 y pico, año 2021, 8.900, o sea, cada vez peor. Y dice que en estos últimos nueve años, solo en la selva amazónica de Brasil, casi, casi la extensión total de Extremadura, que es una auténtica salvajada. Como decía antes muy bien Alejandro, se podían ver las... Las líneas, bueno, aquí, aquí es otro mapita relacionado con, con lo que decía antes Alejandro. Las zonas rojas son las que se está perdiendo un montón de, de bosque, las zonas naranjas bastante y las zonas amarillas pues con un poquito menos, pero también peligro. Si nos fijamos se pueden ver unas líneas. Estas líneas, como decía muy bien antes Alejandro, se corresponden con esas vías de comunicación que trazan y a partir de ahí empiezan a, como bien nos enseñabas antes Alejandro, esas parcelas que utilizan sobre todo pues eso para... Para hacer pastos para, para el ganado, ¿no? Por eso, cuando se dice, no, es que para evitar el cambio climático hay que consumir menos carne, que mucha gente se echa las manos a la cabeza, pero cuando se habla de eso, eh, se refiere a este tipo de cosas, ¿no? Que si para tener más terrenos de pastizal para que haya ganado hay que quitar tierras vírgenes de bosque, pues esto supone que eh, en última instancia haya más emisiones de CO2 en la atmósfera. Eh, a nivel global, pues. Si tenemos que alimentar a China, a la India, a, con todas esas poblaciones y a todo el mundo, somos casi 8.000 millones de personas con todo lo que eso implica, ¿no? Por eso cuando se dice hay que moderar el consumo de carne, de carne, de carne roja, sobre todo, ese tipo de, de anuncios que se hacen desde las, o, de los organismos internacionales que saben lo que tienen entre manos, pues se refieren a, a cosas como esta. Luego, un tema que, que no has comentado, Alejandro, pero que también es importante cuando se habla de la Amazonia, es el. El tráfico ilegal de madera, ¿no? Que también es una cosa importante, porque muchas veces eh, esa, esa madera que se corta de forma ilegal en estos sitios, pues acaba también en nuestros mercados, eh, también en los mercados occidentales. De hecho, se calcula, por ahí está la cifra, que aproximadamente un 20% de la madera que. que sale de estos lugares, de forma ilegal, acaba en, en, en el mundo occidental. Primer mundo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que también es un problema añadido, ¿no? Eh. Bueno, aquí esta es la última noticia, bueno, sacada por Imazón, por que decía desde agosto del 2020 a julio del 2021 se han destruido 10.476 kilómetros en la, cuadrados en la selva amazónica brasileña, lo cual es una auténtica salvajada, ¿no? O sea, que están en, están en serio peligro. Por eso resulta curioso que el lazo con la noticia que seleccionaste tú, Alejandro, de que a pesar de ello, bueno, pues parece que se firman esos convenios que no se sé sabe muy bien a dónde llegan porque la realidad es tozuda y parece que no se corresponde con esas cosas que se firman, ¿no? Entonces, bueno. El problema, por ejemplo, yo lo que he leído acerca de Bolsonaro en referencia a este acuerdo del G-20, por ejemplo, es que él no estaba yendo a las conferencias, sino que simplemente estaba paseando por Roma tomándose, como que sé, unas cervezas o algo así, lo que nos da a entender que probablemente no haga mucho caso de lo que ha firmado y acabe pasando de ello, que simplemente lo ha firmado por un mero convencionalismo y siga con la política que está haciendo ahora mismo. Uh -huh. Efectivamente, pues esta noticia que ha seleccionado tú Alejandro eh, tiene mucha relación con otra, que, que es esta que estaba poniendo yo aquí, bueno, que hablaba precisamente eso, ¿no? que uno de los, de los primeros grandes pactos que se ha difundido a bombo y platillo de, de la COP es precisamente el, el acuerdo para salvar los bosques en 2030. Y por eso el, el propio titular de la noticia dice: Este acuerdo llega mientras se bate el récord de destrucción de la Amazonía, ¿no? Y entonces, pues hay un centenar de estados que alberga el 85% de la superficie forestal del mundo y se comprometieron, y aquí ya dice, bueno, como ya pasó en 2014, a detener y revertir la deforestación en 2030, lo que supondría reducir la pérdida de más de 2,2 millones de hectáreas de arbolado cada año para cumplir ese objetivo. Entonces, aquí, claro, incluso Brasil lo ha firmado, pero claro la gente que se queja entre comillas de que no vale para nada, es que dice, no, no, si Brasil lo que va a hacer es, como se va a detener en 2030, pues tiene 10 años más para seguir haciendo de su capa un sayo ¿no? Entonces, bueno, aquí enlazamos un poco con el, con el tema de los, de los acuerdos que se, que se venden como grandes éxitos en estas COP, que luego, como no son vinculantes, como no son obligatorias para los países para ejecutar, como no queda claro de qué forma se va a hacer ese seguimiento, pues bueno, firmar un papel, el papel aguanta todo, se firma un papel y luego, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Tampoco quiero quitar toda la importancia que tienen estos acuerdos, porque, bueno, cuando... Si partimos de la buena fe y de que el horizonte que tienen muchos países es acabar eh, con las emisiones de CO2 e ir, ir descarbonizando las economías, sí que es cierto que muchas veces estos, estos acuerdos... Y el tiempo así lo determina porque muchos que se han firmado otras veces luego no se han cumplido, pues que se pueden quedar en palabras vacías. ¿no? Y al final parece como el Día de la Marmota, que se... hay un montón de países que se juntan, hacen un acuerdo. Además esto está digamos esto está fuera digamos, del, de lo oficial de la COP, porque ahora en la COP están ahora, eh, negociando el borrador, ese documento final que será expuesto como los acuerdos entre los países. Estos digamos que son como acuerdos añadidos que van haciendo de forma bilateral unos países con otros, se van juntando, van creando una serie de acuerdos. Habíamos hablado antes en las noticias el del metano, pues el de la deforestación es otro, ¿no? Que bueno, con mucha cautela este tipo de, de acuerdos, porque si vemos que países como Brasil, que los datos como nos ha mostrado Alejandro, pues eh, están yendo a muy a peor con la deforestación de muchos kilómetros cuadrados de selva amazónica, pues que no sé yo si nos podemos fiar mucho de las firmas que se producen por estos países en estos acuerdos. ¿no? Y bueno, simplemente quería, quería comentaros eso. Y bueno, eh, el tema de la ganadería, el cultivo de soja para pienso también. No solo es de pasto, sino alimentación para el ganado, ¿no? no. Que al final... Bueno, dice, países que lo firmaron. Dice, Canadá, Rusia, Noruega, Colombia, Indonesia, República Democrática del Congo. Pero bueno. Curioso, curioso este tipo de, de argumentos. Bueno, de hecho, bueno, he eh, seleccionado aquí algunos artículos también que, que hablan directamente, bueno, aquí este de, de National Geographic dice, la deforestación del Amazonas alcanza niveles históricos debido al consumo de carne, directamente lo achaca la carne, bueno. Y habla del, del aumento de la deforestación. Esto, esto concretamente es del año 2020 y se refiere al aumento del 54% con respecto al año anterior. Pero bueno, es plenamente vigente con los datos que tenemos en la actualidad. ¿no? Y bueno, también relaciona esto con temas de salud. Que el. Que también se sabe que al, al disminuirse a, a la superficie forestal se favorece la aparición de enfermedades zoonóticas, estas zoonosis, como ha surgido la COVID, pues van a surgir muchas más, es más fácil que surjan. Y bueno, pues también relaciona con el tema, con el tema de salud. Y bueno, por finalizar también con otro punto de vista relacionado con esto, bueno, aquí Greenpeace en este caso... Pues saca un comunicado hablando del problema. Un poco es en Pueblo. Eh, los pueblos indígenas, que también comentaste un poco tú la situación, Alejandro, de la problemática que supone. Y, y. bueno, soluciones que plantean por aquí. Bueno, pues. La cero deforestación, que a día de hoy parece un poco una utopía, una quimera, pero bueno, hay que ir hablando de ello para que se acabe produciendo, ¿no? Y luego también lo que, en relación con lo que decíamos antes, del comercio de madera. Pues que también es importante que desde otros países, en este caso desde aquí, desde la Unión Europea, desde España, pues se debe exigir pues el cumplimiento de los reglamentos que hay relacionados con, con la entrada de madera y de otros productos forestales que proceden de la destrucción de bosques, ¿no? Que eso hay que perfeccionar los mecanismos para evitar ser cómplices de forma directa o indirecta con este tipo de deforestación, ¿no? Otro tema importante que también dicen aquí, las administraciones a través de la contratación pública deben priorizar aquellos productos que no estén asociados a la destrucción de los bosques o a la violación de derechos humanos contra las comunidades que los habitan. Efectivamente, la compra verde, la compra pública verde, pues que también además hay unos movimientos ahora muy importantes a nivel nacional e internacional, porque la administración no solo es un gran consumidor, sino que puede marcar tendencias y puede hacer cambiar tendencias en el mercado para que las empresas también orienten su, sus productos hacia este tipo de... De, de. cosas más, más sostenibles, ¿no? Vamos a ver. Más cosas que pone aquí. Bueno, la ciudadanía debe adoptar estilos de vida y consumo sostenibles. Evitando el consumo innecesario, el derroche de recursos y realizando una compra consciente y comprometida con el planeta y los derechos humanos. Que se pueda aplicar a estos bosques. O a cualquier otro tema también, ¿no? Así que. Así que nada. Bueno, pues yo creo que esta noticia le hemos dado. Le hemos dado tela marinera también, ¿eh? Yo no sé si se ha quedado por una cosa por ahí en el tintero. Joelico, dale Alejandro, le. que entiendo que le conoces, no sé quién será. Algún compañero ah, no, tuyo seguro. <laughs> pues bienvenido, Joelico. Gracias por pasarte por aquí, por en plan planeta. Y nada, no sé si queréis comentar una cosa llamar esta noticia. O la cerramos aquí, o... ¿Qué hora es ya? Uh, 8 y 10. ¿Cómo lo veis? Yo estoy... Yo no creo que tenga nada que añadir, así... De vale. Y Alejandro, lo mismo. Yo nada, he dicho ya... todo lo que, lo que sabía. Básicamente. No, y además vamos, te has currado una presentación ahí muy guapa, ¿eh? La verdad que muchas no, gracias no, no, porque no, no, has pegado ahí, te has pegado un curre muy chulo, ¿eh? Muchas gracias. ¿El material te lo has preparado? Sí, sí, ves? desde luego. Desde luego que sí. ¿También han ayudado un poco en clase, que no sé si lo habrá hecho aposta la profesora o no, pero se puso a explicar lo de cómo funcionaban las parcelas y las carreteras en tema de forestación. Ajá. No sé si será porque te has chivado tú de qué, de qué noticia iba a hacer y ha dicho, bueno, voy a ayudarle un poco al pobre. <laughs> no, 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 yo no, yo no me he de nada. <laughs> pues ha coincidido entonces. Ha coincidido, ha coincidido. Vale, pues, pues nada, eh, tengo aquí ya a Pepe esperando. Le voy a dar paso. ¿Vosotros? Si os queréis quedar, quedan 15 minutillos, os quedáis. Que os, que os tenéis que marchar O marcháis. Aquí Libertad Total. Aquí en Plan Planeta está con la puerta abierta para entrar y para salir, ¿vale? Yo de momento voy a dar entrada a Pepe, que está por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Nos, nos vemos. No nos veis. Pues la cámara está conectada. Vamos a ver. Os escuchamos bien, pero no os vemos. Sí, pero no nos veis. No. Vamos a ver, pues si estoy en verde la cámara en principio. Pero bueno, os escuchamos bien, ¿eh? Vale, sí, vale, pues vale. si no se conecta, pues <laughs> hablamos y vamos como, a ver si entre tanto. Como si fuera no una, una llamada vamos. telefónica a la vieja usanza de la radio. <laughs> sí. a ver. Bueno, quien, quien está conectado por ahí, quien está conectado por ahí, esas voces que oímos de fondo. Eh, son Pepe y Bea no es eso sí sí sí, sí. <laughs> vale vale Pepe bueno Pepe ya hemos hablado antes que Pepe bueno es el un profe de, del colectivo de Senred, que es el que me sirve a mí para hacer de enlace con los chavales de Desenred que participan y bueno y Bea también es otra profe de Desenred entiendo que está compartiendo bueno, con Pepe estos días el seminario, sí. el seminario de SENRED que tiene lugar en Balsay, en el Centro Nacional de Educación Ambiental. ¿No es eso? Sí, bueno, yo soy Bea Román y eh, pertenezco a la Red de Escuelas para la Sostenibilidad de Palencia. Y aquí Palencia. estamos en el CNEAM, en el seminario de SENRED. Sí. Uh -huh. Estamos ¿Cómo? Valencia y Palencia. Estamos en Valencia y Palencia. Sí, sí, separados por una letra. Sí. <laughs> y sí. unidos por SENRED. Qué bonito. <laughs> Bueno, qué? Eh, habéis, ¿Habéis empezado hoy habéis empezado ayer con el seminario? Empezamos ayer, ayer ah. por la tarde empezamos y bueno, nos reunimos un poco para hacer una valoración de cómo ha transcurrido el año con todas las acciones clave que hemos hecho y bueno, evaluar y que la gente dijera lo que, lo que opinaba. Y nada, hoy seguimos eh, pues tratando también estas acciones clave y enterándonos un poco del nuevo currículum de... Del, que propone el Ministerio de Educación que parece que trata bastante el tema de la educación ambiental y, y la educación ecosocial y esto uh -huh. y nada, y mañana pues elaboraremos el nuevo plan de acción y repartiremos la faena entre las redes componentes y cada uno se encargará de una cosa uh -huh. porque para que la gente que no conozca un poco lo que es ESENRED y cómo funcionáis eh, ¿cuánta gente participáis? ¿cuántas redes forman parte? porque ESENRED es red de redes ¿Que, ¿no? sí Exacto, somos Escuelas en Red, es el acrónimo de SENRED, y le formamos ahora mismo 14 redes de, de escuelas de, de todo, todo el territorio nacional. Estamos Asturias, País Vasco, La Rioja, Cataluña, eh, Albacete, Palencia, eh, Valencia, Murcia, eh, Baleares, Canarias. Andalucía, Andalucía. Y, no sé si y se ahora sería... se han incorporado Ceuta y también una red del, eh, del Espacio Natural Internacional del Tajo en uh -huh. Extremadura, en Cáceres. Uh -huh. Y estamos también bueno, está a punto de incorporarse una Zaragoza capital. Ajá. Y bueno, a ver si Cantabria se anima. Eso, bueno, estamos trabajando en ello, como suele decir. A ver si a ver si alguien se a ver si se anima. Que sí, hombre sí, hay que animarse que además siempre todo lo que es trabajar en red y compartir experiencias siempre de ahí sí, siempre se, y, casan, se sacan cosas buenas siempre, vamos. Claro. Sí, y anualmente desarrollamos, bueno, ponemos en marcha un plan de acción para el curso, en este caso, 21-22 y, y aquí estamos haciendo un poco balance, como ha dicho Pepe, de, de lo que hemos ejecutado el año pasado de las principales líneas de, de acción y viendo a ver cómo vamos a desarrollar el plan de acción eh, en este nuevo curso. Bueno, pues ese plan de acción incluye pues, la, la CONFIN, que ya conocéis, y bueno, el simposio de docentes, este mismo seminario que también nos sirve un poco de formación para los coordinadores y los técnicos, y, y, bueno, y, la, y la acción, así como las cuatro líneas principales, la acción conjunta de 5 de junio, que es una propuesta que se hace para todos los centros para darnos visibilidad justo en ese día tan importante del Día Mundial de Medio Ambiente. Sí, el, el, este, el seminario, tanto el seminario como el simposio de docentes se hace aquí en el CNEAM, que bueno, tú ya lo has dicho en alguna ocasión, es el centro de referencia a la Catedral de la Educación Ambiental. Sí. Es en un entorno precioso de aquí de, de Balsaín. Y estamos, el seminario, pues somos poquitos, somos 25 y estamos así muy, muy a gusto, ¿no? En las cabañas estas que hay aquí abajo y nada, dándonos aquí de comer de, de maravilla. <laughs> Y pasándolo bien, una temperatura ideal y bueno. Que envidia, qué envidia me dais. Bueno, yo hace poco he estado por allí, eh. O sea que tampoco sí, me sí, sí. he ah, poquito hace poquito, sí. he estado, hace poquito he estado por allí. Pero bueno, con, con ganas de volver cuando, cuando se pueda. La verdad que siempre es una un placer compartir eh, espacios y ratos con gente además de toda, de toda España, vamos, que están sí, sí, sí. Del, del, del gremio, por decirlo de alguna forma. Así que, así que nada. Bueno, no sé si estáis si estáis puestos con el tema de, de la COP26. No sé si estáis puestos vosotros, Vea y Pepe, Pepe y Vea, con el tema. No sé si habéis tenido tiempo de echar un vistazo a alguna de las noticias que, que, que hemos preparado para esta semana, ese listado de 20 noticias. Porque está el tema calentito. Y no sé si estáis sí, siguiendo sí. la COP26, pero está el tema muy calentito. Y jo, en relación con, con los coles, se pongan a hacer unas actividades chulísimas en relación con esto. Sí, sí, sí no, eh, bueno, lo... <laughs> Lo, un poco lo de siempre y lo que se esperaba, que no ha sido todo lo que se quisiera, ¿no? Y siempre hay compromisos que no llegan a lo que debería ser, y hay países que no asisten, aunque mandan alguna representación, pero no hay compromisos serios. Pero bueno, hay que seguir ahí insistiendo para que sí que los adquieran, ¿no? Haciendo fuerza. Sí, y sí. Estamos... <laughs> Sí, sí, de hecho, bueno, están ahora negociando, eh, la esperanza es lo último que se pierde, eh, de hecho ahora estos días están negociando intensamente todos, hay un primer borrador de documento ya, por ahí pululando, por ahí circulando, y supongo que estén ahí puliendo detalles todos los países, porque claro, el problema que surge en este tipo de negociaciones es que para que tengan mucho éxito y lo firmen todos, pues tienen que estar todos de acuerdo con el contenido íntegro de lo que aparece en ese escrito, que es lo que pasa muchas veces con este tipo de documentos, entonces, bueno, pues ahí... Ahí están las... En, en una de las noticias que tenemos seleccionadas para hoy, aparecía el ejemplo de, bueno, de de una vez que había un documento de una página y había 700 y pico anotaciones para una página. O sea que esto es una, es una auténtica locura, ponerse de acuerdo con tantas cosas. Sí, y luego, sí, y luego claro. una cosa es lo que se acuerda y otra cosa es lo bueno que se hace, ¿no? Aquí la clave, yo creo que es no solo acordar cosas, sino que sean cosas que se puedan hacer, que sean realistas y que sirvan para algo, no solo para decir hemos acordado algo, sino no no realmente el objetivo que perseguimos lo estamos cumpliendo, porque si no se queda todo en agua de borrajas. Claro. Así que claro. sería interesante que, que los acuerdos fueran vinculantes, a, al menos en acuerdos de mínimos, porque si no estamos hablando hablando que no se llega no llegamos a resolver los, los problemas reales e importantes que, que nos. Lo que dice Greta Thunberg, ¿no? Bla, bla, bla. Eso. Sí. sí, que, está, que está, de, está de moda, está de moda. Sí. Sí, sí. Además, el domingo estuvo en el programa este salvados y. Sí, bueno, sí, lo, lo vi, vi lo vi. Lo vi, lo vi. a La verdad es que a mí me, me sorprendió mucho la madurez que, sí. que, pre, que presenta. O sea, sí, no, sí. no deja de sorprender, porque parece que hay mucha gente que dice, ah, es una niñata que debería estar no. en clase en vez de estar por ahí haciendo tonto, pero con el paso de los años, la verdad es que a mí me sorprendió gratamente de decir, porque, vamos, que es que es una chica muy joven, es que tiene 18 años y habla con una madurez sí, sí, impropia sí. de esa edad, vamos. Sí, sí, demuestra además una seguridad y no le inquieta, no le pone un compromiso a las preguntas, o sea, ella la responde con una... Con una seguridad que sorprende para Sí, con personas. honestidad, claro. Y sí, sí. ella dice: Pues lo que. Escuchad a la. A, a la ciencia, que es, claro. que es lo que deberíamos hacer. ¿no? A es lo me... que deberían hacer los gobiernos. Lo que más me sorprendió de, ese, de esa entrevista es el. Digamos lo, lo templada que estaba. Porque ella siempre, la imagen que se tiene de ella es la angry, angry Greta, ¿no? Cabreadísima con un micrófono en la sí, mano sí. y exaltando a las masas, ¿no? Pero sin embargo, el, el presentador le hizo una serie de preguntas, pues bastante comprometidas, hablando de cuando mm. hablaba mal de ella, de no sé qué, y las gestionó muy bien, y además con una sonrisa y como quitándose importancia, ¿no? Y eso me sorprendió sí, sí, porque igual, en, en un momento dado, lo fácil era pues igual dejarse llevar un poco por por la ira o por los sentimientos, por las emociones, no sé cómo llamarlo. Pero, sí. o sea, que se ve que está muy acostumbrado a tratar con los medios y que, vamos, que tiene una soltura, vamos, envidiable. Sí, sí, es, la verdad es que, es que sorprende. Sí, lo, lo, <laughs> lo triste es que tenga que venir una, una persona de 18 años y antes, cuando tenía 16, sí. a decir lo que lo que todo, todos deberíamos pensar ¿no? y actuar en consecuencia. Hoy me interesa. Además es un, es, sí, es sí. un discurso sencillo, o sea, que es que no. No, no habla con cosas complejas, ni es un discurso tan sencillo y tan claro que no, es que no tiene respuesta. Es decir, es, las cosas son así y ya está, no hay más. Uh -huh. Decía que me interesaba un poco lo que pensaban eh, Alejandro y Albert sobre, sobre Greta, porque Greta, digamos que es un, es un personaje público. Que suscita odios y suscita amores extremos, ¿no? Eh, yo no sé vosotros qué, qué opinión os suscita, suscita Greta. ¿Estáis en algún bando o qué opinión tenéis? Me interesa mucho vuestra opinión al respecto. A ver, yo respecto a Greta, yo tampoco estoy muy enterado de, to de todo lo que hace, la verdad. Pero sí que es verdad que como imagen de, ac de activismo, de alguien que se lo toma muy en serio y que llama la atención, eh, sí, sí que ver. es verdad que hace, hace su papel, porque lo que ella intenta, que es llamar la atención y que se hable del tema eh, de una forma un poco más seria, eh, lo está consiguiendo. Uh -huh. Eso está claro. Pero sí que es verdad que obviamente que cuando se llama, se llama la atención vas a ganarte muchos enemigos y tienes o hasta líderes de gobierno que están en su, en su contra. Porque dice cosas que directamente entran en conflicto con las agendas que intentan impulsar o sus planes de gobierno, que era de esperar, obviamente. Uh -huh. Pero Greta en, en sí mismo eh, tiene, tiene eso, tiene la, el, el papel de figura de, de, de como de líder en muchos casos, aunque obviamente no habla por todos. Pero es eso, juega con la agresividad para tratar de comunicar su mensaje de alerta. Uh -huh. Muy bien, muchas gracias, Albert. Alejandro. Me pasa, un poco, me pasa un poco lo mismo que Albert, ¿no? No estoy muy enterado al día de qué es lo que dice. Sí que es verdad que alguna vez que he oído cosas que dice, pues digo, la verdad es que tiene razón, esté más de acuerdo o menos de acuerdo de cómo lo dice, que a veces sí que estoy totalmente de acuerdo, a veces creo que se pasa un poco en las formas, pero bueno, también forma parte de su personaje, ¿no? El pasarse las formas, pero sí que creo que tiene mucha razón en lo que dice, que es que debemos basarnos más en lo que es la ciencia a la hora de estudiar el medio ambiente y no solo estudiarlo, sino también de ver hacia dónde puede tender y qué debemos solucionar. Y creo además, también como muy bien me ha parecido que ha dicho Albert, que ella ha sabido crearse su propio personaje, ha sabido crearse una forma de que la escuchen, de que la hagan caso, incluso siendo tan joven, lo que me parece que es doble meritorio. Porque siendo tan joven muchas veces no tienes las tablas ni siquiera para poder plantarte delante de un público para hablar y ya está delante de un micrófono ya no hablando sino gritándole al propio público, sabiéndole transmitir sentimientos que la entiendan lo que dice y me parece que eso tiene una dificultad muy grande. Desde luego. Muy bien. Muchas gracias. Eh, pues, si os parece, nos quedan cinco minutillos. Si os parece que. A no ser que no, que, si no queréis decir nada más, eh, Pepe y, y Bea. Si os parece, los cinco minutillos últimos los empleamos para repasar el ranking de las tres noticias más votadas de esta semana. Que no hemos tenido tiempo de hacerlo, que se nos pasa el tiempo muy rápido y no nos ha dado tiempo. ¿Os parece? Que hagamos un pequeño okay. repasillo rapidito de, de las tres noticias más, más votadas. Muy bien. Vamos a ver cuáles eran. Vamos a ver cuáles eran. La más votada. Medalla de oro. La más votada ha sido... Vamos a ver. España se compromete a dejar de financiar combustibles fósiles en el extranjero en 2022. Vale, esta es... Y alguno me dirá, Alfonso, que esta no aparecía en el listado. Y yo diré, cierto. La que aparecía en el listado era esta. España no firma la declaración por el fin de la financiación de los combustibles fósiles en el extranjero. Esta fue la que surgió la semana pasada que se decía que había habido 25 países e instituciones financieras públicas que pretenden poner coto a la financiación pública de proyectos de energías fósiles en el extranjero para finales de 2022 en las naciones firmantes. España en principio no lo, no lo firmó, pero esto es de ayer mismo, pues parece que se ha comprometido a dejar de financiar combustibles fósiles en el extranjero en 2022. Hay muchos países, lo que pasa es que bueno, aquí hay mucha, también mucha controversia al respecto. Porque ahora que tenemos en mente los datos que hemos visto antes de quién tiene el petróleo, quién tiene el carbón, quién tiene el gas natural, claro, aquí lo que se habla es de no potenciar proyectos fuera de mis fronteras. Pero claro, ¿esto a quién beneficia? Pues al que tiene sus fronteras. Igual para el que tiene sus fronteras mucho, le es más fácil hacer esto que quien no tiene nada o tiene muy poquito. Entonces, bueno, el, el hecho. Si, si nos ponemos el ejemplo de China, China hace unas semanas se hizo famoso el compromiso que dice: no vamos a, a potenciar eh, más centrales térmicas de carbón fuera de nuestras fronteras. Y decimos: bueno, es una buena noticia, porque el poder inversor que tiene China es muy alto, pero claro, ya hemos visto cuáles son los datos de carbón. O sea, la mitad de lo que se produce en el mundo se produce en China. Con lo cual, bueno, que, que sí, que está muy bien que China no. Eh, promueva centrales de carbón fuera de sus fronteras, pero claro, que fíjate todo lo que tiene dentro, ¿no? Pues aplicado esto al resto, pues se puede, se puede decir lo mismo, ¿no? Bueno, que está bien, yo me quedo, prefiero quedarme con la parte positiva de que hay este tipo de acuerdos, de que se comprometen a este tipo de cosas, pero sin perder de vista que realmente lo importante es que, como decíamos antes, que haya una forma de controlarlo, una forma de que el compromiso sea real, de que sea vinculante, de que no sea solo papel mojado, que es un poco lo que, lo que hace falta, ¿no? Pero bueno, esta es una noticia. Corregida, al principio la noticia era que España no estaba en el acuerdo, luego después se corrige y parece que sí que está en el acuerdo. Bueno, pues nada, parece que está en el acuerdo, pues perfecto. ¡Opa! No, esta no, esta es la de antes. Ahora toca la 2. La 1 ha salido antes, ahora toca la 2. <laughs> vale, pues la número 2 ya la hemos comentado antes y era precisamente la del... Vamos a ver dónde está, vamos a ver dónde está... Me tengo un lío por aquí de... Vale, era esta de aquí... Aquí la tenemos. El acuerdo de Glasgow para salvar los bosques en 2030 llega mientras se bate el récord de destrucción de la Amazonía. Esta era, que ya la hemos comentado antes, pues esta era la, la número 2. Sin más. Hombre, aquí estáis, ya se os ve por fin. Menos mal, habéis conseguido alargarlo. Nos ha pasado de novato, no le habíamos quitado el tapón a la cámara. Ah, amigo. Suele pasar hasta las mejores familias, no pasa nada. Bueno, ahora, vea, déjate ver, casi te vemos la cara un poco, hombre. Ahora se ve... Te tienes que acercar un poquito. Ahora ¿eh? sí. Ahora sí. Ahora te vemos, perfecto. Muy buenas. Buenas noches. Muy buenas. Y... y. luego la. Vale. Y luego vamos con la tercera noticia. Que ahora la tenemos. Ponemos el número 3. La tercera noticia más votada. ¿Cuál ha sido. Pues ha sido esta de aquí. Greta Thunberg, la COP26 es un fracaso. Y bueno, miles de jóvenes convocados por Fridays for Future miden más, piden más acción y menos bla bla bla. Lo que decía hasta ahora, Pepe. Y a los países que se reúnen en la cumbre del clima en una marcha celebrada hoy el día de la noticia, en las calles de la ciudad escocesa. Bueno, aquí vemos a, a Greta en su versión más angry Greta, y, y bueno, pues siempre con esos mensajes que, como decíamos antes, bueno, eh, son necesarios, eh, realmente lo que dice nadie se lo puede reprochar, porque realmente, bueno, eh, es una chica que, bueno, ya es mayor de edad, creo, creo que ha cumplido los 18 ya Sí, 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 sí. ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, sí, que... Ido a vivir eh, exactamente, eso decía el otro día en la entrevista, que vivía, que una buena parte del tiempo vivía, vivía sola. Y bueno, básicamente, pues. Al grito del pueblo unido jamás será vencido. ¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo la queremos? Ya. Esto es como el meme este que sale ahí, la masa enfurecida. <laughs> vale, pues. Pues nada. Y luego me hacía mucha gracia una frase que salía por aquí. A ver si la había oído aquí. Uh, vale, bueno, bien. Climate action so far, bla, bla, bla. La acción por el clima hasta ahora. Bla, bla, bla. No, no, encuentro yo aquí la, la frase. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántas cops se necesitan, ¿no? Era otra de, los, sí. de las frases también destacadas. ¿Cuántas necesitamos, ¿no? Para que realmente sea. Sí. Los gobiernos se lo tomen en serio. Luego, hablando, bueno, hablando también del tema de los. de los activistas, ¿no? Que sobre todo en Sudamérica, pues tienen muchísimos. Son asesinados cada año unos cuantos, ¿no? También pues haciendo referencia en esta, en esta manifestación eh, participaron activistas de todos los continentes y, bueno, contaban ahí su, su experiencia, ¿no? Que, bueno, eso también lo dijo Gareta precisamente el otro día en la entrevista con, con Gonzo, ¿no? Que decía, bueno, yo tengo la suerte de poder hacer lo que hago y sentirme más o menos segura, ¿no? Cosa que en otros lugares del mundo no sucede, ¿no? Sí, sí. Que también, que en pleno año 2021 haya gente que por defender el medio ambiente se esté jugando literalmente la vida, pues también llama la atención, ¿no? Bueno, pues aquí, bueno, básicamente, pues lo que hace es cosas relacionadas con lo que Greta nos, nos tiene acostumbrados, ¿no? La COP26 es, es un fracaso y ella lo, lo argumenta con sus, con sus ideas. Bueno, pues estas han sido las tres, las tres noticias más, más votadas de esta semana. Ha pasado el tiempo muy rápido, como pasa siempre. Me hubiera gustado comentar un poquitín las noticias estas de, de las claves de para entender la COP, para vernos acerca un poquitín y entender un poco mejor lo que es una COP. Pero bueno, como la semana que viene dedicaremos también el programa a la COP, porque hablaremos de lo que se ha acordado y de lo que ya de los acuerdos reales, las, los compromisos serios y reales de, que, de cada país, y e intentaremos la semana que viene pues hacer un poco de recapitulación de todo lo que ha pasado estas dos semanas. Así que nada. Muchísimas gracias, Albert. Muchísimas gracias, Alejandro. Y muchísimas gracias, Bea y Pepe. Que ha sido un placer contar con vosotros hoy por la tarde. Y nada, así si que. Gracias. Pues, sí, gracias. Si queréis gracias comentar alguna idea final, despediros como queráis. Tenéis puesto el micrófono para vosotros. Yo estoy muy, muy agradecido de haber tenido la oportunidad de estar aquí. Que aunque es verdad que sea un programa pequeño, ahora puedo decir que es todo un programa de Twitch. <laughs> pues sí, mira. <laughs> mira. Una cosa que me gusta mucho de este programa cuando hago directos en Twitch es que hay mucha gente que viene por primera vez en Twitch. O sea, que el bautismo de Twitch lo hace mucha gente en este programa, así que está muy bien. Y bueno, somos poquitos, pero somos muy buenos todos los que estamos aquí. Así que esto ya crecerá con el tiempo o no. Pero bueno, esto como es un rato de charleta ambiental es como estar tomando un café con unos amigos. Así que de eso se trata, de aprender lo que podamos. Y estemos los que estemos, pues disfrutar de, de un rato de charleta. Y vamos, yo creo que hoy hemos... Yo he disfrutado mucho hoy. Creo que hemos aprendido todos un poco, unas cuantas cosas relacionadas con no solo con la COP, sino también con lo que está pasando por el mundo. Y siempre viene bien un poco hacer un poco recapitulación de cosillas. Pepe y Bea, Alejandro, ¿qué me decís? De despedida. Bueno, yo, yo os doy la enhorabuena por el programa y, sobre todo, por dar voz a la gente joven eh, que, que nos cuenten un poco sus inquietudes, sus, su forma de, de, de visualizar el mundo y que eso nos ayude también un poco a, a caminar en una dirección que a lo mejor no es la que ahora mismo estamos tomando. Entonces, enhorabuena a todos, de verdad. Y bueno, y gracias también por invitarnos a, a formar parte en un pequeño espacio de este, un ratillo de, de, vuestro, de, de vuestro programa. Faltaría más. El, el placer es mío. Sí, además nos está sorprendiendo a los chavales, porque claro, no los habíamos visto en este formato, ¿no? Y ahora los escuchas hablar y te sorprende la madurez que demuestran y, uh -huh. y el conocimiento y los razonamientos que aportan, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Interesante. O sea uh -huh. que. Y esto, se, aunque no se haya visto en directo, lo pueden ver luego en diferido. Sí, porque todos los, todos los programas que hacemos los resubimos a YouTube después. O sea que... Claro, claro. Sí. De hecho, bueno, voy a poner por aquí las redes también, para que se vea aquí, pues, en todas las redes que tenemos, en YouTube, en Twitter, en Instagram, donde sea. Pero bueno, todos los programas íntegros después los subimos a YouTube y ahí se quedarán en el canal de YouTube de Educación Ambiental en la trinchera. Así que ahí estarán. Y, y nada... Pues yo creo que vamos a dejarlo por aquí Ha pasado ya hora y media Y vamos a ser puntuales a la entrada Y puntuales a la salida Por supuesto, lo que os digo siempre a todos los invitados Que ya tenemos el contacto Que cuando queráis comentar alguna noticia Que las puertas del programa están abiertas ¿eh? Así que Albert, Alejandro Bea, Pepe, por supuesto Cuando queráis, aquí estamos para, para juntarnos, ¿vale? Así que nada, aquí nos vamos a despedir Nos despedimos siempre con la canción del programa Ponemos aquí, tenemos banda sonora, pues la vamos a poner un poquitín por aquí y ya después nos despedimos. Así que nada, porque esto es como estamos en plan planeta. En plan planeta, coge tu cometa. Tu a cantar, Ana dice a Rosa, a, él, planeta, a cantar, dice. Bueno, y poco a, a poco, ya lo aprenderemos. Por la actualidad, en plan planeta, en plan planeta, en plan planeta. Ay, ay. Bueno, pues muchas gracias vale. y hasta Buenas otras. Luego. Hasta luego. ¿Ves?